Hola a todos, soy Guido de Football Tricks Online y hoy te vamos a enseñar el siguiente truco. Ok, para realizar este truco vamos a pisar la pelota con el pie dominante y ahora lo que vamos a hacer es simplemente arrastrarla con la suela hacia atrás, pero ni bien la arrastramos vamos a colocar el dominante al lado del dominante para que cuando la arrastremos la pelota tenga una trayectoria limpia y pase por el lado del pie, porque si dejamos el pie atrás de la pelota obviamente te va a pegar en el pie y no va a tener trayectoria limpia. Una vez que la pelota esté rodando, rápidamente vamos a flexionar el pie no dominante. Vamos a colocar el dominante por detrás y cuando la pelota esté llegando al pie, la vamos a levantar con la puntita del pie hacia arriba. El pie tiene que estar como de lado y la vamos a levantar con la puntita esta, ni así ni muy así. Tiene que estar de costado para que la pelota suba y cuando sube, la levantamos rápidamente. Una vez que estamos flexionados y levantamos la pelota hacia arriba, rápidamente nos ponemos en posición y seguimos con las dominadas. Todo junto rápido sería algo así. Ok, después el resto es práctica, practicarlo, puede ser que al principio levantarla sea un poquito difícil, pero al final lo vas a ir controlando. El secreto acá es constancia y práctica. Espero que te haya gustado el vídeo, practicalo mucho y nos vemos en los siguientes vídeos.